Amigas, amigos, a la sociedad michoacana en general, quiero decirles que no se han pagado las últimas dos quincenas a las maestras y los maestros porque el gobierno federal no ha cumplido el compromiso que hizo con Michoacán. Como ya le he explicado decenas de veces, lo vuelvo a compartir. El problema inicia en 1992, hace 30 años ya, cuando el gobierno federal... Firmó un convenio con todos los estados del país para transferir la responsabilidad de la educación básica a los estados, es decir, kinder, primaria y secundaria. En el caso de Michoacán, se estableció en ese convenio que el gobierno federal se hacía cargo del 91% del recurso necesario para atender la educación de nuestro estado de Michoacán y que el gobierno del Estado se hacía cargo del 9%. A partir de ese momento y desde ese mismo año, el gobierno federal no cumplió con el convenio, de tal manera que el gobierno del Estado tuvo que aportar más del 9% que estaba establecido en el convenio y además se fue incrementando de manera importante, al grado que ya para el año 2000, la aportación del gobierno del Estado superaba el 20% de la aportación, es decir, del 9% que estaba establecido, ya íbamos más del 20% en la proporción. Para el año 2003, el Gobierno de la República lanza una nueva iniciativa con el intento de regularizar muchos de estos temas pendientes con el magisterio de todo el país, cuyo propósito, por cierto, no se logró. Sin embargo, el crecimiento de las demandas del magisterio siguieron elevándose y todo con cargo al dinero estatal, a las finanzas estatales. Para el año 2007, nuevamente el gobierno federal puso en marcha otra iniciativa conocida como ACE, Acuerdo por la Calidad de la Educación. Este acuerdo lo firmaron el presidente de la República en turno, Felipe Calderón, por cierto, la dirigente sindical nacional. Y los gobernadores de todos los estados de la República, excepto Michoacán, Michoacán no firmó ese acuerdo. El gobernador en turno no firmó dicho acuerdo por presiones de los dirigentes estatales de la CENTE. A partir de ese momento, la problemática se agudizó porque crecieron los compromisos por demandas de los maestros estatales y el crecimiento exponencial. De la asignación de plazas automáticas, todo con cargo al dinero estatal, pero sin tener fuente de pago, como resultado solo de la presión ejercida por la CENTE. En consecuencia, a partir de ese año y hasta el 2015, el número de plazas con cargo a las finanzas del Estado se quintuplicó, es decir, creció cinco veces, sin tener el dinero para pagarlas. Por ello, desde el inicio de mi gestión y hasta el 2018, la Federación ayudó a Michoacán con más de 16 mil millones de pesos para cubrir los compromisos con el magisterio michoacano. Pero durante el gobierno del presidente Andrés Manuel, se han enviado a Michoacán solo la mitad de ese apoyo, es decir, 8.500 millones de pesos para pagar a maestras y maestros, lo cual ha sido insuficiente para cumplir los compromisos con el magisterio. Esta historia de la crisis educativa en el Estado que provoca falta de pago a maestras y maestros y en consecuencia lo que ya conocemos, la toma de vías, cierre de calles o la suspensión de las clases o también la suspensión de clases. Solucionar un conflicto de estas dimensiones nunca será posible. Si el gobierno federal no ayuda, gobierne quien gobierne el Estado. No tiene que ver con temas partidarios o temas ideológicos o colores. El gobierno federal puede y le corresponde resolver la crisis como lo ha venido haciendo por décadas. Pero si el presidente no le da la mano a Michoacán, el Estado no podrá resolverlo solo. El presidente López Obrador... Aceptó además y se comprometió públicamente en febrero de 2019 en Zacapo a federalizar la nómina. Textualmente dijo: en Michoacán, en materia educativa, va a quedar como está la Ciudad de México. Presidente Andrés Manuel, le pido una vez más que usted le cumpla a Michoacán como se comprometió así hace casi tres años ya. Porque en resumen, este es un problema añejo histórico y es estructural del de estado de michoacán no es un problema de mi gobierno o que mi gobierno haya generado todos los años se ha resuelto este problema con recursos extraordinarios adicionales del gobierno de la república pero hoy sigue sin resolverse por el incumplimiento del presidente Andrés Manuel con el magisterio michoacano. Muchas gracias.